Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Soy Reina Luna. Iniciamos. El año 2021 podría quedar grabado como uno de los más graves para los migrantes y para los desaparecidos en general por la gran cantidad de personas que se han esfumado tanto en México como en el sur de los Estados Unidos. Iniciamos. Pedimos su colaboración para encontrar a Víctor Manuel Adame. Él es un mexicano desaparecido en Baja California el 25 de julio del 2020. También pedimos su colaboración para dar con el paradero de Everardo Ramírez Barajas, desaparecido el 25 de julio del 2020 en Baja California. Él también es mexicano. En la misma ciudad y en la misma fecha, el 25 de julio del 2020, también desapareció en Baja California Gervasio Mendoza Ramírez. Por otro lado, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2014, desapareció un padre y su hijo. Nos referimos a Horacio Castillo Reina y a Horacio Castillo Herrera. Si usted sabe del paradero de alguno de ellos, avise a las autoridades. En otro sentido, también el mexicano José Luis Rabadón González desapareció en 2016, en Iguala, Guerrero. Por favor, si usted ve a alguna de estas personas, por favor, comuníquelo a la autoridad más cercana, ayude a su familia a recuperarlos y si puede, comparta este programa. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.